vienen las elecciones municipales y si usted todavía no sabe por quién votar, en La Ley de la Calle les presentamos la nueva secuencia, Quiero Ser Alcalde. Una secuencia donde usted podrá conocer a su candidato y así saber por quién votar. Estamos a pocos meses de las elecciones municipales y es necesario que usted conozca las propuestas de sus candidatos para que pueda elegir correctamente. Ahora nos encontramos con el candidato de Somos Perú para la Municipalidad del INCE. Su nombre es Guillermo Aliaga. Correcto. ¿Cómo está? Buenas. Para hacer el nombre completo es Guillermo Alejandro Antonio Aliaga Pajares. Usted es nuevo en la política. Correcto. Es mi primera oportunidad que estoy incursionando en la vida política. Yo soy empresario y abogado. Y en esta contienda electoral he decidido dar un paso adelante para de esta manera pues probar de que ciertamente el ambiente político no está lleno de corrupción. Con solo 31 años, este candidato de Somos Perú postula al sillón municipal del INCE y espera cambiar el rumbo de su distrito. ¿Usted es de esos candidatos que promete y no cumple? No, en ese aspecto sí quiero deslindar completamente de esa idea errónea, por lo menos con mi persona. En el caso en particular, todo lo que se está prometiendo está dentro del alcance, no solo del distrito, sino también de las posibilidades del mismo, por razones presupuestarias y también respetando al vecino. Abogado con especialización en la prestigiosa Universidad de Harvard y empresario gastronómico, Guillermo Aliaga dice estar convencido que tiene todo lo necesario para dirigir LINCE. Hoy en La Ley de la Calle, quiero ser alcalde. En LINCE se viene cambio. ¿Quién es este niño que dice que quiere ser alcalde? Bueno, mira, es bastante curioso porque el esquema que ustedes manejan es justamente utiliza el quiero ser alcalde, ¿no? Este niño soy yo. Este joven que desde niño soñó con ser alcalde es Guillermo Aliaga, candidato por la Municipalidad del INCE. Cuenta con un amplio currículum, abogado y magíster por la Universidad de Lima, doctor en la Universidad de San Marcos, con especialización en la Universidad de Harvard y conferencista internacional. Ha decidido incursionar por primera vez en la política. Usted ya tiene una profesión, una carrera hecha en el extranjero. ¿Por qué venir al INCE a ser un candidato? Por varios motivos, pero sobre todo porque he encontrado que existe desigualdad en mi distrito. Hay muchos servicios que son públicos que realmente no tienen la condición de tal, puesto que se cobran cantidades de dinero bastante exorbitantes que no están al alcance de todo el linceño. ¿Cuál cree usted que son las principales cosas negativas de su distrito? Principal problema es la delincuencia. Y el segundo problema que aqueja nuestro distrito es el tráfico vehicular. En el tema de la delincuencia, vamos a integrar el sistema de cámaras, puesto que el INCE, según el último reporte arrojado por la misma municipalidad, cuenta solamente con 100 cámaras. Primero, es más cámaras. Segundo, vamos a integrar dichas cámaras con la comisaría. Tercero, las cámaras van a ser en tiempo real, que van a permitir una reacción inmediata, porque esta idea va a ir concatenada con la idea de poder emplear motorizados para poder intervenir los hechos delictuosos. Vamos a solicitar que se nos dé la autorización para poder hacer un plan de tránsito dentro de nuestro distrito, porque muchas veces las avenidas principales que son gestionadas por Lima Metropolitana, al ser cerradas, conllevan a que el tránsito se desvíe por calles y jirones de nuestro distrito. Según Guillermo, en su distrito existe mucha desigualdad, diferencias que, según él, en una posible gestión cambiará rotundamente. En dicha piscina municipal, como vas a poder apreciar, esto es un tarifario de la misma, los costos mínimos son hechos en paquete. El paquete mínimo es de 140 soles por 4 sesiones. Eso te da
a que cada sesión te cuesta 35 soles. Claro, 4 sesiones, 140 soles. Sobre todo si estamos hablando de que es una piscina municipal. Yo entendería que si quieres cobrar 140 soles, pues, o quieres, o tienes la oportunidad de pagarlo, claro, pues anda a una piscina de carácter privado, ¿no? Pues, con solo 31 años, Guillermo dice haberse ganado el respeto de sus vecinos y nosotros lo acompañamos por las calles y mercados para ver si nos dice la verdad. Bueno, hemos llegado al mercado número 3 del INSEE. Correcto. Que es un lugar donde tú vienes acá continuamente. ¿Cómo está mi niño alcalde? ¿Cómo estás? Estamos diciendo que... Candidato, nuevo candidato al INSEE. Esperemos que sea nuestro futuro alcalde y que nos llevemos muy bien con él, que haga mucho por este distrito, que se merece tanto, porque este ha sido un distrito, uno de los mejores distritos de todo Lima. ¿Usted lo ha visto por acá? Claro, es nuestro casero. ¿Sí? ¿No lo hemos visto? Dios me lo bendiga. Amén. El futuro alcalde para usted. Sí. ¿De qué le gustaría? Y usted ya tiene incluso su... Mire, ve. Sí. Según Guillermo, él no busca incursionar en la política para enriquecerse, pues desde muy niño aprendió a trabajar y no solo eso, cuenta con varios negocios, como este conocido restaurante del INSEE, el Cascajal. Bueno, Guillermo, tú no solo eres abogado y estás postulando a la alcaldía, también eres empresario. Correcto. Como te comentaba en interno, nosotros tenemos como grupo familiar no solamente una especialización en el rubro gráfico, sino también en el gastronómico. Y hoy día nos encontramos en el restaurante El Cascajal. Y en este momento se encuentra mi hermano José Antonio, que es el gerente de imagen. ¿Cómo toma la familia el hecho de que Guillermo esté postulando a la alcaldía? Bueno, nosotros como familia estamos muy orgullosos que Guillermo nos represente no solamente al INSEE, sino a todos. Lo que intentamos hacer es marcar una tendencia de hacer una forma de política limpia, transparente, sobre la base de propuestas y que de manera austera se pueda demostrar que con el gran corazón que tiene Somos Perú se puede lograr grandes cambios en nuestro distrito. Estas fueron las propuestas de Guillermo Aliaga, candidato al distrito del INSEE. Tal vez lo convenció o tal vez no. Nosotros en La Ley de la Calle tenemos un compromiso con usted: mostrarle a los candidatos para que pueda analizar y finalmente elegir correctamente.